pendejo. Empieza igual, pero termina diferente. Primero déjame lo camino y después chingan, cabrón. ¿Cómo vas? Cristian, déjame lo camino primero, cabrón. Por ejemplo, yo llego conmigo con un amigo. A ver, ¿qué tenías que ir al camino? ¿Cuánto voy a comprar? No sabes, me son un chingo de chistes, te permito que empiece a llegar para terminar diferente, cabrón. Es todo chiste, güey. ¿Tú a qué te dedicas, Cristian? Estudio. ¿Qué? Prepa. A ver, ¿qué te dirías que estás estudiando yo? Eso ya lo estudiaste, cabrón, ¿te encabronarías o no? Por lo mismo siento yo, pero en payaso. Es todo chiste, Cristian. Imagínate que todos los chistes terminaran igual. Bueno, igual si les entenderías, pero lo digo. Entonces depende de la estrella. Bueno, igual me dice, ¿qué pasó? ¿Qué chame la mano? Ya vengo bien, ¿no? Dice, no, ya vengo bien, que todo bien. Porque yo ni cada chiste me quedan su bien pedo, Cristian. Y se viene por la mentalidad de Tito en Matehuala. Dice, cuando nos quedamos aquí en el chiste anterior, no pagaron el estero, cabrón. Llegan los delitos, se estacionan y ya que están estacionados apagan el estero, pendejismo. El día se bajan. No, una noche solo, el chiste anterior. Pues dentro de la habitación, les da la habitación, se meten a dormir y se quedan que no se escuchan. Cuando de repente uno de los compadres sueña que se muere y se va al infierno, imagínense, pinche infierno, Charlie. No, 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 no. Había una discoteca. No, no, no. Ahí está, en el otro chiste no hay infierno, pendejo. Las mejores mujeres del mundo llegaron a esa discoteca y el güey queriendo entrar a la discoteca y no lo dejaban entrar. Y se le ponían a pasar a este pedo. Y dice, señor, no se encarnan. Si no se da cuenta, aquí los caballeros entran como cuernitos de hierro o con colita de hierro, chavo. Ah, pues ya me echan un vistazo a ver qué me conviene. Se asoma a ver cómo ponen los cuernitos. Tienen a un güey sensual de un parado para darle el pinche cráneo. Y digo así: agarra mi cuernito y. Y del otro lado, imagínate, pinche dolor. Y el güey. Señores, Agustín, esto es un chingo, mejor voy a ver cómo ponen las colitas. Puta, se asoma a ver cómo ponen las colitas. Tiene un güey desnudo. Imagínate, Milton, ella tenía un desnudo. Una colita sin calidad. ¡Wow! Muchísimas gracias, hasta luego, dale. Y otro güey, también había una colita sin calidad. ¡Wow! Se sentí delicioso, me encantó. ¡Esta es la prepa!